Dijo, pero, ay, Tinoco habla como niña, así dijiste. Bueno, pero en privado. Y entonces ya también el presupuesto no es el mismo. Es ustedes bueno, ya porque, se cobran. ¡Usted está diciendo pendejo! Que nos dice, ustedes son una mafia, son unos mafiosos. Y me dijo Mario Castañeda, no le vas a decir nada, toca. Yo le dije, deja nomás, lo agarro en una mentira. ¿Y qué opinan de sus compañeritos que están ardidos con los actores, con los Star Talents? Ay, el otro día que me dijiste, me caga Eugenio. Señoras y señores, sí, se multiplica, nadie les echó agua y no tienen imaginación sus papás. Volvieron a aparecer criaturas muy extrañas. Se llaman los tres Marios. Una, dos, tres. Y están al volante con el escorpión dorado. Oh, bueno, queremos pensar que fueron tres papás porque la verdad es que es sospechoso, ¿no? Los tres reyes Marios, hazme el favor. Igual ustedes no los ubican tanto porque, pues por lo general, una regla es que cuando eres feo tienes que ser actor de doblaje. Usar una máscara. Hay dos opciones. Con los luchadores no te vas a estar metiendo. Sí, eso es Dios, esta es mi jeta. Pero con los luchadores feos, con el místico y esos pendejos. No, el místico tiene nivel. Pues, ah, que está guapo, ya lo has visto sin máscara. No. Los ojazos. Pero esos ojazos son pupilentes. Exactamente. Y todos los actores de doblaje. Actores de doblaje, feo, sí. Ah, pero ya vimos que no es cierto, ¿verdad? No, exacto. Es puro no, pedo. No, vemos sí, somos guapos. Sí, somos re feos, A ver, un viejo conocido de este pinche canal, un cliente frecuente con el cual me he enfrentado en diversas ocasiones. No pinches mames, ¿y tú qué, güey? ¿Por qué estabas enojado? ¿Qué? Porque cuando fui a tu canal, hiciste un montaje de Goku y de nosotros diciendo puras babosadas. ¡Mario Castañeda! ¡Freezer! Sí, ya lo vi, es el Goku, mira, nos quiere meter la ¿Te quiere meter la a ti? No, a mí ya me mató tres veces. ¿A quién se desea? Cualquiera de los dos. Me han tocado varias evoluciones del escorpión, que si dorado, que si rojo, ya no sé de qué color va. Que si rosa. Sí, pero ya estás eligiendo mejor tus amistades. Yo lo conocí cuando se juntaba con el pinche Lalo Garza. No, con el pinche René. Ahora ya se junta con Mario Arbizu. Ya mejoró el código postal, señores. Ya se junta con Mario Filio. Tengo que pensar en cómo se llama. La verdad es que es parte del Alzheimer de Mario. Sí, se escoge puros amigos que se llamen igual que él para que no haya pedo. Exacto. Ya llegué a ese momento de la vida. Llegó una cierta edad. Sí, ya. Exacto. Aquí estamos con una variedad de voces impresionantes. Alguien que sí habla como hombre. ¡Arbizu! Hola, ¿cómo están? ¡Ay! ¡Quiero ñañanos! ¡Cálmate, pinche Tinoco! ¡Disculpe! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Entonces qué? ¿Me vas a hablar así de mamón como el Tinoco o tú sí vas a...? Mira, un día toqué fuego y el fuego se quemó. Saludos, Tinoco. No les hagas caso. Saludos a Tinoquito. Ay, sí, ¿cómo me estabas hablando mal de él, Arbizu? ¿A poco no? Dijo, ay, Tinoco habla como niña, así dijiste. Bueno, pero en privado, ¿no? Pero con unos, sí. Niña, con unos huevos. Tu currículum rapidito, así. Mira, ahora verás, mascarita salada. ¿El ridículo? Bueno, yo lo hago un pingüino que se llama Skipper. Tú no has visto nada. Hago albos, baby. Elige mejor tus batallas, niño. Piensa en lo que más quieres. Al papá de Bambi. Hago al Doctor Doom. He hecho varios personajes. Superman. Soy Superman, por supuesto. Forzaré la batalla en otro lugar. El papá de Bambi. Nadie da de currículum eso. ¡Ni habla! Es que no lo has visto. Es un venadote. Es que no lo has visto. Con unos cuernos. Oye, soy... le ponían el cuerno. No sabes qué cosa. Está pidiéndole a la vida que le den el 007, porque... Oye, sí. Es muy probable que se quede Idris Elba. ¿Esto es en serio? ¡Y también está el Filio! ¡Qué bárbaro! Totalmente. Filio ya me lo había topado en una alfombra roja.
donde fue a dejar a sus hijos o algo así. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Muy acelerados, padre, gracias, ¿no? ¿Cuáles hijos? Ya está, hijos de salud. ¿Qué tú ves, cabrón? No, de repente dije, ¿y ese señor? Los polinesios. Ah, sí. Son necios, polinesios. Los pinches pelos necios. Ya andamos cauchando a muchos youtubers ahí. Tuvimos a los polinesios ahí en los talleres. Pelos necios. Oye, Filio, por favor, preséntate tu currículum así de bote pronto. Bote pronto. Venga, ¿te parece Ralph el Demoledor? Oh. Yo jamás seré bueno y eso no es malo. El espejo seleccionador de Harry Potter. ¡Gryffindor! Obi-Wan Kenobi, que la fuerza los acompañe. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. O tal vez el rey Julien de Madagascar. Bienvenidos, Mansito Gigantes. ¡Goofy de Disney! El príncipe Naveen de La Princesa y el Sapo. Fui hechizado por un médico brujo. Yo era un príncipe atractivo y encantador. El espejo mágico de Shrek y otros más por ahí. Porque te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. Dime algunos personajes así rápidos, de los que has hecho. Bueno, obviamente Goku, que es así como muy fácil de ubicar. Goku de Dragon Ball. ¡Tengan cuidado! Canon de Géminis, de los Caballeros del Zodiaco. Son una carga. Ñoño y Don Ramón, del Chavo Animado. ¡La leche! Doblo mucho a Jim Carrey, el Grinch. Por supuesto que si paso el odio a las 10. Esta película de Sonic, Eggman. Esos hombres me reportan a mí ahora, bla, 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 bla. También doblo mucho a Mark Ruffalo, Hulk, Bruce Banner, del universo Marvel. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Pues bueno, así como para... Ah, es puro pendejo, güey. Exacto, es que como venda, o sea, aquí tengo un pendejo, aquí voy a traer a un lado, me llaman a mí. Porque como Filio no pudo y Arbizo no pudo. No audicionamos para eso. Me hablan a mí. ¡Muy bien, chingado! Ustedes son la pinche mafia del doblaje. Tienen sí, a todos los putos. Oye, pues lo dirás de broma. Alguien me dijo, pues son una mafia ustedes. Sí. Ya me lo dijo alguien. Son la mafia, eso es sí. Bien sabido. Se tienen que llamar Mario si son mafia. Exactamente. ¿Quieres trabajar en doblaje? Sí. Cámbiate. Oye, nos estaban Mario. Diciendo a un güey que nos dice, ustedes son una mafia. Son unos mafiosos. Y me dijo Mario Castañeda, no le vas a decir nada, toca. Yo le dije, deja nomás, lo agarro en una mentira. No tengo tiempo de contestar. ¿En qué momento un pinche locutor se vuelve actor de doblaje? Ahora resulta. Ninguno, eso no combina. O sea, a ver, son disciplinas distintas, son, ¿eh? Pero aquí son dos mundos que se... ¿Tú fuiste locutor o no, Castañeda? ¿Cómo sí, no? Sí. O sea, pero así ya, clavado así como estos dos pendejos. En amor, sí, claro. Estabas, ¿verdad? ¿Estabas en amor? Sí, estaba enamorado, pero... Enamorado. Tuve programas de radio, grabé muchísimos publicidad también. Comerciales. La realidad es que Goku, la voz de Goku es tan, tan específica y tan conocida que eso mismo me ha sacado mucho del mundo de los comerciales, porque yo grabo cualquier prueba y la gente dice, ¡ah, es Goku! ¡Claro! Y entonces, pues como Raúl Aldana en su momento, que era Zach Morris, güey, ¿no? Y que conducía Zach Morris. Sé que es difícil de creer, pero es el primer día de clases y estoy realmente contento. ¿Cómo es tu voz de locutor cuando conduces radio? Pues tiene que ser una voz natural, así como te estoy hablando ahorita, así es mi voz. Ese es el bebé consentido, ese del bebé. Pues se parece porque yo lo hago, son tus tonalidades, pero sí, el bebé tiene ciertos tonos porque es un hombre de negocios. Negociamos. Entonces tiene esos colorcitos. Skipper también es jefe, le gusta mandar. Kowalski, Rico. Y da las órdenes, de punto es muy militar. Te enfrentarás cara a cara con la bestia más salvaje de la jungla de asfalto. Mario es un pinche caso extremo donde sí tienes el color de la voz muy identificable. Ajá. Tú más o menos puedes variarlo con algunos personajes. El pinche Filio sí, como que... ¿Qué? Como que la cambia muy cabrona, ¿no? Ahí sí. Se va más a los extremos. Sí, sí. Yo empecé, antes de hacer locución, sí, empecé cierto, haciendo cierto. Jingles. Cantaba puros jingles para tiendas o para juguetes. ¿Qué canciones te echaste? De comerciales cantaba esa de G.I. Joe, comandos heroicos. Pam, 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 pam. O cantaba esa de ofertas que vuelan, ofertas que vuelan. En comercial mexicano, el rey Julien convertido en un pelícano. O sea, tío, ya ves. Se ha reciclado. También tiene una sola, por favor. Tiene una sola voz. Tengo también tres personajes, nada más les voy cambiando el nombre, güey. Le voy cambiando el pitch. Soy como Arjona, güey. Hice una canción y le puse un chingo de nombres. Ah, güey. También tiene la de póngale lo divertido, que tal el aburrido. No soy yo. No. Saludos, Alex. Tú sí eres bueno, güey. Tus principios de los 80s, me acuerdo que canté esa de mi símbolo es una cruz y mi color es el
el azul, porque azul es la victoria de un equipo con estilo. Ganaremos más batallas con la fuerza Cruz Azul. ¡Vamos! Cruz Azul, una tradición. Cruz Azul, dentro del fútbol. Cruz Azul, los amigos del gol. ¡Ta madre! ¡Los amigos del Cruz! ¿Qué pasó, la Colón? Oye, Castañeda, ¿cómo se llaman en realidad los actores de doblaje? ¿Cierto? Ya vas a aceptar que en realidad se cagan la madre. La verdad, sí, la neta. O sea, lo soporto porque se llaman como yo. Pero la verdad, no, ¿sabes qué? Toda la gente se imagina que vivimos en un solo edificio y que ahí están todos los departamentos de todos los actores y actrices de doblaje. ¿Qué pasó? ¿Dónde dejaste a Gerardo Reyero? Por ejemplo, sí. ¿No? En el piso 3 está el comedor, en el piso 2 tenemos un cine y así. Y no, la verdad es que nos vemos cada X y ahora peor con la pandemia. ¿Y se ven, güey? No, pues no. Todos tienen llamados diferentes. Sí. Es la primera vez que se ven como en 15 años, yo creo. Y la gente nos dice, ¿me saludas a Filio? ¿Me saludas a Riz? Pues si los veo, o sea, la verdad es que pandemia no, menos. No nos vemos mucho, pero sí, sí, esta amistad sí es amistad y tiene muchos años. Muchos años. Los llamados Reyes Marios. ¡A huevo! Filio, ¿qué es esa mamada? Es que espérate, hacíamos un podcast y se nos ocurrió para fin de año. Bueno, al Galleta se le ocurrió. Sí, claro, hay que darle su reconocimiento al Galleta. Sí. Él se le ocurrió crear los Reyes Marios. Anteriormente, los tres Reyes Marios. Y creamos a pues Melchor, que era Goku, Gaspar, que era Skipper y Baltasar, que era el Rey Julien. Sí, empezó a hacer cada año el podcast especial. Podcast navideño. O de Reyes. De Reyes. Y ya no lo hacen, ya les dio hueva. No, tenemos muchos años, pandemia, que ya no los hemos hecho. Que no. ¿Por qué? Tenemos una vida. No, son desidiosos, son de lo peor. Si no me pagan bien, no voy. ¡Ay, cállate, Mario! Si no me dan dinero, no voy. Exactamente, el Castañeda que ya ni está en México, güey. Ya es más al sudamericano, güey, que Maradona, no, cabrón. Oye, sí, no, te la pasas claro viajando, tocayo. Bueno, últimamente no, ¿verdad? Por esta pandemia, pero sí próximamente. ¿Cómo se escucharía Goku con Arbizu? No, bueno, no sé. Yo te podría hacer a mi tocayo Castañeda y podría decirte... ¡Pendejo! Mira, cuando empezamos a hacer los años maravillosos, fue una experiencia bien bonita, bien bonita. ¡Terrible, terrible! Con tu voz, con la voz tuya, ¿cómo diría? ¡Hola, soy Goku! Mira qué bonita, ¿verdad? Sí, eras patito, ¿no? ¡Hola, soy Goku! Y me gustaría rascarles las esferas del dragón. A ver, Filio, ¿cómo sería tu versión de Goku? ¿Cómo dice? ¡Kamehameha! ¿Qué es eso? Soy Goku y no sé qué chingados decir. ¿Qué iba a decir? ¿Hola? ¿Soy Goku? ¿Hola? ¿Estoy aquí? Oye, no sería mala idea. ¡Hola, soy Goku! Imagínate eso, güey. ¿Tú das clases, Filio? Tú eres el más profe de todos, ¿no? De aquí. No, pues fíjate que... No, lo hago con mucho gusto. Pero sí, mucha gente se acerca. Pues empecé a dar talleres hace muchos años, ya como 20 años. Entonces, eso ha sido muy padre porque mucha gente ha pasado por ahí por los talleres. Hemos tenido a mucha gente muy, muy padre. Y ahorita que están virtuales, pues bueno. Sí, ¿las das virtualmente? Las damos las clases en línea. ¿Y qué tal te va? Está en línea. ¿Y cómo se siente? Es un poco fría la cosa. Ah, esa fue la voz. Pero acabo de comprar un mouse. La buena onda fue que pues, se vivió bien el ambiente en la casa, porque sí, es riesgoso, ¿no? De pronto están acostumbrados a que no estás y de repente vas a estar ahí todo el tiempo. A lo mejor en algún momento en chinchas, ¿no? Pero no, creo que... ¿Tuviste creo que problemas bien maritales? Así como, ya vete a ver a dónde, chingada. A ver a dónde, ¿no? Entonces me iba a la sala, ¿no? Así de, sácate a la chingada. Me voy a la sala. Entrenaré mucho para poder ser más fuerte. ¡Adiós! ¿Te imaginas estar oyendo a Bruce Willis todo el día? ¿Sabes una cosa? ¡Vete al diablo, yo! ¿Cómo le dices a tu mujer? Te mato si me vuelves a tocar. Susi, si me vuelves a tocar, te mato. Bésame. ¡Hola! ¡Vine a desayunar! ¡Préstame tu tenaza! ¡Estoy muy despeinado! ¡Oye, no seas chavo y aquí! ¿Cómo vamos a jugar? Ya no sabe qué hacer Mario en la casa. ¡Toma! ¡Toma! El cielo resplandece a mi alrededor. ¡Ciérrale al agua! ¡Lávate las manos, pero no desperdices el agua! ¡Insecto! Yo pronto llego con mis hijos y... ¡Ey, muchachos! ¿Cómo están? ¡Claro! Y me voltean a ver con cara de... ¡Ya llegó! ¡Sus hijos! O sea, tus hijos te...
¿Les caes mal a Rizu? Así que ya, ya papá, no mames. Ay, ya papá, por favor. No, no les caigo mal. De hecho, se sienten, la verdad, sienten orgullosos de mi trabajo. Ay, sí, por favor. Ellos me aman. Yo sí tengo a alguien que me ame. ¿Cómo te dicen? Te hago caso, pero si me hablas como el bebé. Exacto, sí. Arriba, arriba, arriba. Pues eventualmente tiras la frasecita como tal personaje, pero es que ya no es novedad, Scorpio. Imagínate que te tienen ahí todo el tiempo. Pues ya no es novedad, la verdad. Ya les vale madre. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? No, ya te alucina. Mi chavo se me dice mi esposa. ¿No eres Julian? No, no eres Julian. No te voy a atender. ¿No ves que insultaste al fenómeno? Lava esos platos, Aragán. Aquí no eres el rey. ¿Cómo no? 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 A ver, tu versión de Rey Julien Castañeda. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Kamehameha. Me bajo de aquí. Me bajo. A ver, Arbizu, tu versión de Rey Julien. A ver, a mí no me gustaría quitarle nada, pero soy amigo de Skipper y... por ahí va, ¿no? Alguien quiere trabajo, ¿eh? Que vea. Oye, con razón no me hablaron a la última avísale, audición. Que ya no es necesario. Pero amigo, que me gusta Filio. Molestar a Colan y Yad. A ver. Eso sí me parece mejor. Es mucho más difícil. Molitar, mi amor. Oye, con la anillada te pasas. Estoy poniendo nervioso. Filio, un baby voz. Es que mi tocayo tiene voz de hombre. Oh, sí, pero apriétate los huevos y ya. Mucha testosterona. Eso todavía los tengo. No sé cómo habla el jefe. La frase de cómprate algo bonito. Cómprate algo bonito. Tráeme un expreso dog. Un chai latte. Y busca un buen lugar de sushi cerca. Mataría por una entrevista con el escorpión dorado. A ver, no, así. Mataría por una entrevista con el escorpión. Mataría por una entrevista con el escorpión. No mames. El güey nos va a matar y tú matarías. ¡Maneja bien! No mames. Yo soy un pinche dios, manejo como un dios. ¡Ay, tengo miedo! Porque tú eres inmortal, nosotros no, güey. ¿Qué has hecho live action, Mario Filio? A cuadro, pues hice. No, sí, a cuadro. Sí, a cuadro, me acuerdo que hice una serie que se llamaba. Gracias. Se llamaba Sepa Inglés. Mucha gente la vio esa, donde aprendí en inglés. El único que no aprendió fui yo. Luego también hice Bajo el mismo techo con mi compadre Gerardo Quiroz, nuestro compadrito Gerardo. ¡Ah, mi hermano! ¡Gran amigo! Papá soltero. Claro. Luego hice. Bueno, recientemente hice una. Hace como 4 años hice una película con. Todavía vivía Héctor Suárez que se llamó Mentada de Padre. Ah, sí. Claro, güey. Una bonita película con los Alarraqui. Con los Alarraqui. Eres un mesero. Cuidado. Eres un mesero o un bartender, ¿no? El dueño del bar, ¿qué te pasa? A mí no me rebajes. No, dueño, güey. Exacto. Y sale 2 segundos. No, pero cosas padres. Me tocó hacer un musical también con mi compadre Jerry, que hicimos el Shrek, el musical, donde hice a Shrek. Ay, pobrecito, sí, me imagino, se te acabó el shampoo. ¿Tú hiciste a Shrek? ¿Cómo ves, güey? Me pusieron unas plataformas para que me vean un poquito más grande. ¿Y Alfonso no se encabronó contigo? Yo le dije que fuera a la audición y no quiso. ¿Por qué dijo? Yo hago esas cosas, yo no hago esas mamadas. Ni que fuera actor, viejo. Ni que fuera actor. Eso es para actores. No, ya no. ¿Tú, Castañeda, hiciste algo live action? Muy leve, muy al principio, hace muchos años, algunos programas unitarios de Papá Soltero, precisamente con Gerardo. Oye, él nos invitaba mucho esas cosas, güey. Es que había poco presupuesto. Sí, capítulos de telenovelas. Sabes que dirigiendo doblaje el tiempo está esclavizado, no tienes chance de ir. La pasan ahí, a reportarte. ¿No? Los directores sí, todo el tiempo. Los actores pueden entrar y salir, pero el director no. Te estás diciendo huevón, pinche Arbizu. No. Gracias, polero. Oye, Arbizu, ¿tú hiciste algo live action? Fíjate que sí. Comerciales de cerveza para los Estados Unidos. No lo van a creer, empezamos a rodar una película que ahorita está detenida, se tuvo por la pandemia, se llama Teoría de un hombre muerto, y hago un oficial de policía, el jefe de la policía, de hecho, y ahí va. Exactamente. ¿Te regalas una foto, Mari? Sí. ¡Ay! No, te regalo un saludo. ¿Cómo? Ay, ¿qué quieres que te diga? Te lo regalo, ven para acá. ¿Qué pasó, cara de mi mamá? No, ¿tú de quién eras, Juan? Yo, la neta, de Dragon Ball. ¿Eh? ¿Cómo que no te dejaste? No me dejó ver. Era mucha violencia, ¿no? A ti. Una foto, mi tío. Cuídense. Escorpión, gracias. No, gracias a tu mamá por... por el favorcito. Pero a ver, dígame una caricatura que le gusta. Don Gato. ¡Exacto! Don Gato, no. ¿Han visto los pingüinos de Madagascar?
Heidi. ¡Heidi! ¡Heidi, no! ¡No! ¡Ya se murieron todos los actores de esa serie! Una película. Una película. Se lo mando por mail. Y también le voy a hacer otro hijo porque sí sepa grabar, pues está bien pendejo. No está grabando nada. ¿No te gusta Shrek, por ejemplo? Sí, también. Shrek, a ver, sí tenemos, ah, sí, sí tenemos Shrek. Y desde un reino muy lejano llega la princesa. ¿Cómo te llamas? Fiona. Erika. Y desde un reino muy lejano llega la princesa Erika. Aunque vive con 7 enanos, no es chica fácil. Oye. Ay, pero si tienes una cerveza, mira quién te la sirve ahí. No es Ultra, es Amstel Ultra. Oye, y aparte, ¿ya notaste? Es un papucho. Su rostro parece tallado por los mismos ángeles. ¿Está cabrón esto de la locutoriada o no? O sea, es que son dos mundos, Escorpión. Por ejemplo, muchos empezamos haciendo comerciales, pero con la pasión del doblaje a mí me llamó esto. Y yo recuerdo de joven ir a ver a Mario Castañeda cómo trabajaba. De joven, dice, poca madre. ¿Cómo es, pendejo? Soy un anciano. Qué poca madre. Mira, tú lo veías en cachón, cachón, rarra. Sí, exacto. Esto de la locución y el doblaje, porque por un lado quizás ya no grabo cosas, pero por otro lado de repente dicen, es que queremos la voz de Bruce Willis. Ah, yo doblo a Bruce Willis. Ajá, es que queremos que esto lo diga Goku, es que lo graba Goku. Y entonces ya también el presupuesto no es el mismo. Es ¡ustedes bueno, ya porque, se cobran! ¡Usted nos está diciendo pendejos! ¡No! ¡No! ¡Oye, que se iba! ¡Castañeda se siente superior a cualquier otro actor de doblaje! ¡No, la verdad, sabes que... cobra bien! Lo que tiene que ver con eso... Claro. Es una cosa especial. De mercadotecnia. Exacto. Por supuesto, tiene un lugar específico. Exacto, y cuesta más. Exacto. Hicieron una campaña con los pingüinos. Y evidentemente cobré no lo que cobro como un locutor comercial estándar. Lo que hemos cobrado con esa serie. Sino porque ya es Skipper, ¿no? Ahí no está, hermano. Dile que no hay pedo. Que hay que se queden. Dile que ahí está bien estacionado. Ve cómo se cuadra la policía con su pinche dios. Oye, pero este dios es el clásico chilango que el arma de todos a todo el mundo. Claro. Yo no tengo nada de chilango. No, nada. ¿Sí han sentido que en los últimos años han tenido más reconocimiento de parte de la pinche gente? Sí, sí, por supuesto. De la querida gente, tiene, querido de la público. Tiene que ver con internet. Claro, nos sacó del anonimato. En algún momento hubo un boom del doblaje y empezó por el anime, por Los Caballeros y Dragon Ball. La gente empezó a preguntar, porque ya tenía internet, quiénes eran las voces de... Y eso provocó un boom de doblaje. Y por eso sí, el doblaje, como decía mi tocayo Arbizu, el aguas... Mira, el policía vale 200 puntos. Mira, se atropellado ahí. A ver, ¿en qué momento es que está cagado? ¿A qué edad iniciaste en el doblaje? Yo a los 22 años. 28. Yo a los 19. ¿A qué edad les pidió su primera foto así en la calle? Por reconoceros por sujeta. No porque le haya dicho, me das la cuenta joven, por favor, sino así sí. Que diga, ah, no mames, es ese güey. Yo a sigo los esperando ese 30 y... 35, 36 años. Nunca lo olvidaré. O sea, como una década después. No, sí, más. En 1997. ¿Tú? No, yo más, ya los después de 2010, sí, yo creo. Sí, yo también. Y aparte hacías un chingo de radio, ¿tú, Arbizu? Sí. Y entonces no te veía la cara la gente. Exacto, la radio no. ¿Y tú, Filio? No, sí, como a finales de los 90, sí. Pero es que hacía muchos comerciales, yo salía haciendo muchas payasadas ahí. ¡Ay, sí! ¿Ustedes son ardidos con los Star Talent? No lo sé. ¡Ay, cállate! Son mis amigos, los quiero mucho. Y aparte yo sé que Mario Filio es el culpable. ¿Qué le parece? Si alguien quiere trolear a Filio, culpen de que los polinesios hagan doblaje. Sí, no manches, sí, no. Son mis amigos. ¡Ay, sí! ¡Sí, sí son! ¡Hola, polinesios! ¡Cómo están! ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Tú le has dado clase a algún youtuber a ti? No, youtubers, no. ¿No te has dirigido? ¿No has dirigido a nadie? No. ¿No? Entonces, a mí no me culpen. Todo lo que, sabe hacer en tú te salgas. Alex Montiel, yo te lo enseñé. ¡Ah, por favor! Pero Mario dirigió la culpa. Él dirigió la chingadina. Sí, no, el Castañeda dirigió a Franco Escamilla, según sí, Franco Escamilla. Claro, sí, ay, sí. No pinches, sí, claro que sí. No mames, no dijo nada, dijo hola. Bueno, hace poquito, sí. Hizo un par de cosas, pero... Eso le enseñaste. ¡Eso le enseñaste! ¿Quién más has dirigido, Castañeda, de Star Talent? Bueno, a La Bala, al tal Montiel, la otra nena, no recuerdo el nombre. No, esta famosísima. Esta famosísima. Muy conocida. Uy, no, bueno. Que me dejó marcado la vida. Tiene muchos seguidores. ¡Gibi! 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 Exacto.
A ellos. Y tú, a ver, Fello, ¿son buenos los polidechos? ¿Los consideras chidos? Sí. ¿Fue una mala experiencia? No, al contrario, ha sido padrísimo porque son chavos muy naturales. ¿Buenos alumnos? Les piden, sí. Y eso les piden, que sean naturales. Eso es lo padre cuando invitas a un startup. ¿Y tú por qué no, Arbizu? Porque dices que te dan asco los startups. Cero asco, no. Tengo muy buenos amigos. ¡Ay, por favor! ¿Quién hizo tus amigos? De veras. Pues los conozco a Adal, conozco a varios. Porque somos una familia y porque... yo lo haría por ti. ¿Y qué opinan de sus compañeritos que están ardidos con los actores, con los star talents? Pues yo creo que está mal dirigido el enfoque. Hay que tener una mentalidad de abundancia, no mentalidad de escasez. Claro. Mira, la realidad de los star talents es que los trae el cliente. O sea, el que le está dando trabajo al que está enojado con los star talents es el mismo que les da trabajo a todos. Es, el cliente dice que quiere al que quiera, pues es su dinero, ¿no? Y es su película. Sí, claro. Entonces, es una estrategia de mercadotecnia también. Claro. Si funciona. Y si al público le gusta, pues está bien. Por eso ya no graba este, ¿cómo se llama? El que le salió re mal. Eugenio Derbez. ¡Dame, Eugenio! ¡Es muy bueno! ¡Ay, el otro día que me dijiste! ¡Me caga, Eugenio! ¡No es cierto! ¡Es mi amigo! ¡Lo quiero mucho! Fíjate que ahora que mencionas a Eugenio, qué interesante. Shrek no tiene star talents en los personajes principales. No, pinche Alfonso Eugenio, Obregón. Eugenio hizo... ¿Quién se estaba cogiendo? ¡Ya se supo, chingues! Oye, Eugenio hizo este personaje secundario como fue el burrito y ni siquiera llega a secundario, yo creo. Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto. ¡Oh, qué linda piedra! No, fíjate, donde hizo uno también así fue en el Doctor Dolittle, que es de las primeras películas que... ¡El perro! ...que hicimos, el perro. Y también ¿y el pinche dragoncito? En Mulan, ¿sí? Claro. Vamos, si quieres quedarte, trabaja. Así que escucha lo que digo. ¿Todos son casados o no? Sí, casados. ¿Cuántas veces se han casado? No sé, ¿cuántas veces nos hemos casado? Entre nosotros, ninguna. Una nada más. Con una tuve. Digo, para ser feliz. La vida empieza en el segundo. Me un barco, padre. Ya sabes. Con una, compadre. Me urge divorciarme para conocer al amor de mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se me atraviesa, perdón. Disculpa. ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo, suegro? ¿Bien? Al rato paso para comer. Es el marido. ¡Písale! ¡Fuga! Y hay que hablar de cuando vino, por ejemplo, esta película de la cruda, hombre, de The Aff, ¿cómo se llama? Lo que pasó ayer. Fue de los primeros doblajes donde empezamos a decir disparates. ¿Quieres que nos maten por un puto mono? ¡Devuélveselos ya! ¿No les costó trabajo? Muchísimo trabajo. Fíjate, ¿puedes decir disparates y pendejo y mentar madres en la vida cotidiana? ¿Pero quién te dice? Pero no estás acostumbrado a hacerlo mientras haces doblaje. A mí me dirigió Dulce Guerrero en la del dictador haciendo asesinar a un pollo. ¡Lárgate! ¡Llévate a esa madre! ¡Me espanta! ¡Qué vergüenza, ma! Porque decías unas palabrotototas. ¿Y sabes qué? Pero no estás acostumbrado a decirlo así en doblaje. Oye, pero luego invité a mis compadres y a mi suegra. ¿Te acuerdas? Y a toda la familia a una premier a verla en una salita que nos dieron. ¡Ráscame los huevos! ¡Y qué vergüenza! ¡Estaba mi sobrina! ¡Estaba... cuando les da pena decir groserías, me hablan y ya no te... Tú fluyes. Tú lo haces por nosotros. ¡Hijo de madre! ¡Estás muy pinche anchito, no culero! ¡Chingas a tu madre, güey! ¿Cómo ves? ¡A huevo! ¡Te cagaron los pinches actores de doblaje! Sí. ¡Toda la vida en su pinche cabina! Pleito, y aquí, ¡no mames! ¡No, no está buscando pleito! ¡Estuve a punto de mandar a los muchachos! Hazme cuenta que viene la caricatura animada del Escorpión Dorado. Mario Filio, ¿cómo sigue? ¡Peluche en el estuche! Me acordé de Charlie Valentino. ¡Peluche en el estuche! Ay, yo estoy escuchando así como que... ¡Exacto! A ver, ¿cómo sería, Luisu? Sí, las gotas de lluvia... ¡Peluche en el estuche, güey! Si las gotas de lluvia fueran de cocaína... ¡Ese es René, güey! ¡Es René, la rana René! Vamos a chocar por tu culpa, amigo. Ese es el tiranosaurio de Toy Story. ¡Vamos a mis manos! ¡Ay, no! ¡Mis manos! Podría ser... no, ese es Ham. Ham, el puerquito. Podría ser el depredador dominante. Bueno, ¿tú cómo sería Castañeda? Bueno, sabes que tengo varias voces, ¿no? O sea, tengo varias. Entonces, el Escorpión Dorado, tengo esta, por ejemplo, diría: ¡Hola! ¡Soy el Escorpión Dorado! ¡Cara de mi miembro! ¡Peluche en el estuche! ¡Kamehameha!